Bueno, saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera, nuevamente dándoles la bienvenida a este espacio en el que se dan conversaciones fascinantes de las que siempre todos aprendemos y nos beneficiamos, y lo hacemos pensando en cómo podemos mejorar su calidad de vida. Llevamos 6-7 meses enfocados en el COVID-19, y en la medida en que a nivel global estamos aprendiendo a vivir con este nuevo virus y procurando recuperar la normalidad, también recuperamos conversaciones de otros temas y otros virus que son sumamente importantes. De hecho, que estamos hablando de asuntos de vida. Quiero hablar de vida, no quiero hablar de otra cosa, de vida y de calidad de vida. En esta ocasión, miren, el 27 de junio se observa el Día Nacional de Hacerse la Prueba del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Y hoy tenemos un panel bien interesante, muy diverso, de recursos maravillosos que nos van a actualizar información sobre lo que está pasando con este virus, porque está el COVID, pero las otras condiciones siguen. Así que voy a plantearles o decir cuáles son sus nombres, y les pido a cada cual de ellos que hable un poquito de lo que hace. Está con nosotros la doctora Vilmary Sierra. Saludos, Vilmary. Buenas, un placer. Pues yo soy la doctora Vilmary Sierra, soy la presidenta actualmente de la Asociación de Médicos Tratantes de VIH de Puerto Rico. Aparte de eso, soy la subdirectora médica del Concilio de Salud Integral de Loíza. Ahí dirijo el programa de VIH y el programa de Subuxón, y tengo oficina en Carolina, y pues trabajamos en varias áreas también, trabajando con todos nuestros pacientes, no solo los pacientes de VIH, sino todo el que se allegue al área. Qué bien, gracias, Vilmary. Tenemos también al doctor Iván Meléndez Rivera. Saludos, doctor. Saludos, Brenda, ¿cómo estamos? Y buenos días a todos. Es el doctor Iván Meléndez, presidente del Centro Ararat, también director médico de esa misma área. Muy bien. Y también nos acompaña Ivette González Flores. ¿Cómo estás, Ivette? La invitación. Pues bien, mi nombre es Ivette González. Soy directora ejecutiva de APIA, que significa Asamblea Permanente de Personas Afectadas por VIH. Y a su vez, soy una mujer viviendo con VIH desde hace ya 28 años. Muy bien. Y estás, te ves en salud y te ves espectacular. Eso es maravilloso. Así que Nos vamos a inspirar contigo. Yo quisiera comenzar por aquello de que estamos en el 2020, llevamos ya décadas hablando de VIH, y quizás he estado hasta cierto punto la conversación y descuidamos el hablar sobre diagnósticos y sobre tratamientos. ¿Qué tal si comenzamos, ya que estamos teniendo esta conversación en el marco del 27 de junio, el Día Nacional? ¿Qué tal si comenzamos la conversación actualizando información sobre cómo han evolucionado las pruebas para detectar el virus? Cualquiera de los dos doctores. Fíjate, me gustaría tomar esa área, ya que es una de las más que me apasiona. Cuando comenzamos a trabajar con el área de VIH, la primera razón para que se hizo una prueba de VIH realmente no fue ni para diagnosticar el VIH, sino fue para descartar la presencia de este virus para poder utilizar los productos de sangre. Estamos hablando ya de casi 30 años que se llevan haciendo pruebas de VIH, y las pruebas de VIH que hacíamos antes típicamente teníamos que tener un tiempo aproximadamente entre 30 hasta 90 días de haberte infectado para poder tener un resultado. Eso lo llamamos las pruebas de primera generación. Hoy en día ya estamos en las pruebas de quinta generación. En aquel momento lo que estábamos era lo que se llama un tipo de anticuerpo que se llama los IgG, que son las defensas a largo plazo. Después cambiaron las de segunda y tercera generación, añadiendo lo que se llama la IgM, que podía entonces dar un poquito más rápido. Ese resultado ya tal vez 3 semanas después de la exposición ya podíamos saber. Las pruebas de cuarta generación, que son las pruebas más efectivas que han salido, y ya las más recientes, que son las de quinta generación, añaden una cosa que se llama el antígeno P24. Esta es una partícula que es específica del virus de VIH, que está en el centro de su núcleo. Y si se encuentra, quiere decir que el virus de VIH sí está en el cuerpo. Estas pruebas ahora, específicamente las de quinta generación, nos pueden ayudar ya hasta un tercer o quinto día después de la exposición, el poder hacer un diagnóstico de VIH. Ay, qué bueno. Gracias, Iván, por todo ese contexto. Vilmary, no sé si quieras añadir algo sobre este dato, y quizás también ponerlo en el contexto durante estos tiempos en los que el mundo ha estado en aislamiento o en distintos tipos de cuarentena.
¿qué pasó con las pruebas de VIH en la medida en que estábamos todos enfocados en hacernos la prueba del COVID-19? Pues mira, yo creo que actualmente una de las ventajas que estamos teniendo, a pesar de que tenemos el COVID, es que se ha normalizado, como bien dijiste en un principio, el hecho de que tú te puedes hacer también una prueba casera, que no necesariamente tendrías que asistir a un lugar para hacértela. Aparte de eso, que hay diferentes lugares donde te puedes hacer la prueba, no necesariamente tienes que ir a un laboratorio. Hay clínicas que practican esta prueba, tienen el servicio de lo que son pruebas rápidas, que es la ventaja, como ha pasado el tiempo, como bien decía Iván en un inicio, tú tenías que esperar de 30 a 90 días un resultado, para poder tener un resultado. Ahora con una prueba rápida, en 20 minutos ya tú tienes un resultado. Obviamente tienen que haber pasado varios días de que esa persona se haya contagiado para tú tener una prueba rápida, pero sí se están haciendo, y las pruebas aún, aunque estemos con lo del COVID, se siguen haciendo, porque claro, los centros están ofreciendo ese servicio y diferentes farmacias también. Quiero aclarar aquí, varios días, ¿como cuántos días después? Dependiendo del tipo de prueba, de verdad. Si es la casera, por ejemplo, o esa prueba rápida. Hay que especificar, la prueba casera también es una prueba rápida. Cuando hablamos de prueba casera, inclusive, personalmente no me gusta mucho la prueba, el nombre, porque prueba casera me pienso como que una prueba que yo me hice en mi casa, me refiero de que yo me la inventé yo mismo, ¿verdad? Y es una prueba que ya está aprobada, que se hace a través de la mucosa oral, es la forma más fácil. Y en este caso es una prueba de segunda generación, por lo cual vamos a necesitar tener aproximadamente 30 días o más de haber tenido el evento que entendemos que me estuve expuesto para contagiarme, para que el resultado sea positivo, para que ese resultado sea correcto, para estar bien seguro, ¿no?, y evitar falsos positivos. Se habla en el inserto del documento de hasta 90 días, pero realmente, hablando desde el punto de vista del laboratorio, son 30 días que hacen falta que hayan pasado, a diferencia de cuando hablamos de las pruebas rápidas que podemos hacer hoy en día, que son una muestra de sangre. Típicamente ya esta prueba te puede dar un diagnóstico, si son de cuarta generación, podemos hablar que te puede dar un diagnóstico ya entre el día 7 o 9, te puede dar un diagnóstico de que haya pasado este proceso de infección. Por lo cual, lo que te podría decir en eso es que a veces la gente piensa, tuvo un acto de riesgo en este momento, me voy a correr a hacer la prueba mañana. Mira, la prueba te la puedes hacer perfecto, pero la prueba no va a revelar lo que pasó ayer. Va a revelarte lo que pasó, por lo menos las que hacemos hoy en día, a muestra de sangre en cualquier laboratorio, o una prueba rápida que hacemos en cualquier clínica, lo que te va a revelar realmente es lo que pasó la semana pasada o más tarde, no antes. Muy bien. Aquí quisiera insertar a Ivette en la conversación, como líder de Apia. Apia tiene una página en Facebook también. Durante estos pasados 3 meses, ¿recibieron ustedes inquietudes, acercamientos, personas, ¿no?, comunicaciones de personas que decían, mira, sospecho, pero entonces, no sé, se está manejando el COVID o me estoy sintiendo mal y no sé qué es? Me imagino que surgieron muchas interrogantes durante estos pasados meses. En estos pasados meses, pues muchas de las personas que vivimos con VIH, pues inicialmente estábamos bien preocupadas de que éramos parte de una población con una mayor vulnerabilidad, ¿verdad?, al contagio de COVID. Y pues muchos compañeros con la condición llamaban, mira, ¿qué se supone que yo haga diferente? Es cierto que con los medicamentos de VIH estamos protegidos contra el COVID, ¿verdad? Y realmente, como Apia, nos pusimos a buscar información, vimos algo de España sobre 5 pacientes. Realmente al día de hoy no tenemos mucha información, pero sí pudimos compartir sobre un estudio reciente en Estados Unidos que dice que las personas con VIH tienen la misma vulnerabilidad como cualquier otra población. Pero si entendemos que las personas que vivimos con VIH también tenemos otras comorbilidades, porque simplemente somos seres humanos, ¿no? Claro. Tenemos una mayor vulnerabilidad por estas otras comorbilidades que por el hecho de tener VIH. Y eso requirió una educación para nuestros compañeros con la condición, que algunos se sentían protegidos y otros se sentían en mayor vulnerabilidad.
lograr ese balance de que, mira, vamos a hacer lo que hace todo el mundo, vamos a protegernos, vamos a distanciamiento físico, y eso tomó un poquito de tiempo, pero ciertamente algunos al momento de hacerse la prueba, ¿verdad?, pues traían su experiencia de cuando fueron diagnosticados con VIH. Y, claro, y no sé si es el momento o más adelante lo podemos tocar, precisamente de esa de cómo nos sentimos las personas viviendo con VIH, habiendo sido parte de una pandemia en el pasado y ahora con la pandemia del COVID. Eso es bien interesante. Sabes que de tus comentarios, para mí se derivan dos vertientes por las que la conversación puede seguir, pero ya que estábamos hablando de pruebas para detectar el virus, quiero moverme entonces a, y si me da positivo, ¿qué? Después de esa prueba, ¿qué? ¿Qué es lo que se debe hacer? Si me da positivo a COVID, a VIH. No, a VIH, ¿verdad? Qué bueno que, aunque estábamos hablando hace un momento de una prueba casera, pero no es literalmente una prueba casera, no es la prueba que compro y me voy a mi casa y me la hago. Yo creo que es muy delicado uno estar solo, uno no debería estar solo al momento de hacerse esa prueba si hay una sospecha de que el resultado puede ser positivo, porque uno puede quedar como en un estado de shock, y yo creo que es bien importante tener a alguien al lado que te pueda orientar y decir, mira, el próximo paso. Pero ya que tenemos esta conversación, ¿cuáles ustedes dirían que son ese próximo paso luego de una prueba con resultado positivo? Yo no soy muy partidaria de las pruebas caseras precisamente porque carecen de esa fase de orientación, ¿no? Y de tú, sí, cómo se interpreta ese resultado y por la seguridad de que se tomó una muestra de manera adecuada para que no arroje, ¿verdad?, un resultado falso, o que se pueda poner en duda. Pero claro, ciertamente lo principal es la educación, tú conocer qué ocurre. Tú te haces una prueba de VIH, una de dos cosas van a ocurrir, o es positiva o es negativa. Uh-huh. Si es positiva, pues es importante conocer que hay tratamiento, sí, y que ese tratamiento te ofrece la oportunidad no solamente de alargar tu vida, sino de tener calidad de vida. Lo otro que puede ocurrir es que sea negativa y que el proceso y la orientación que recibes te ayude a poder hacer una autoevaluación de qué conductas yo estoy ejecutando que me puedan estar exponiendo a riesgo de Iván. Muy bien. Iván. Mira, honestamente, yo soy una de las personas que no era muy partidaria que se realizaran las pruebas en la casa. Pero sí, ahora mismo el mismo CDC te ha dicho que la forma de poder asegurar que las pruebas de VIH se sigan realizando en este momento de distanciamiento físico es realizándose la prueba en el hogar. La especificidad de la prueba realmente es muy buena, pero obviamente estamos hablando que es una prueba de básicamente casi tercera generación. O sea, esta de que tenemos que esperar estos 30 días. Sí, la única prueba que existe, básicamente que te da el diagnóstico, no el diagnóstico, que te da el resultado al momento, se trabajó junto con el CDC y se trabajó junto con el American Academy of HIV Medicine para desarrollar un grupo de apoyo que está 24/7 disponible por teléfono, tanto en español como en inglés, para que tú puedas hablar con esa persona, inclusive para realizarte la prueba mientras estás hablando con la persona. Uh-huh. Y si lo quieres hacer de esa forma, o una vez tienes tu resultado, obviamente llamarlo y obtener la consejería, más te dice, poniendo tu zip code, a dónde te puedes dirigir a buscar ayuda físicamente, si es que la necesitas y como quiera te quieres repetir otras pruebas. Muy bien. No era la modalidad mejor porque realmente nos quita ese elemento que es bien importante de qué hacer con un resultado de una prueba. Entendiendo siempre que el resultado de una prueba que hacemos en el hogar o una prueba rápida es un resultado, cuando es positivo, un resultado preliminar. No hablamos que es un resultado definitivo. Hay que confirmar obligatoriamente con una prueba realizada en un laboratorio como tal, claro, confirmatoria. Hay otras opciones para que sepas que existen de hacerse pruebas en el hogar, que ya son básicamente con laboratorios americanos, que uno puede comprar unos kits, los envían al hogar, y entonces el resultado realmente no te llega a ti, te llega a le llega a un médico, y el médico es el que se comunica contigo y te da el resultado. A eso voy, es que yo creo que debe ser así, porque ocurre con el VIH como ocurre con otras condiciones. En ocasiones las personas, nuestra reacción inicial es la de negación,
Y entonces lo ignoro y esto no está pasando y no voy a buscar tratamiento y no se lo voy a decir a nadie y me quedo callado. Por eso es que quería, aunque parezca algo muy, muy sencillo, pero alguien que por la razón que sea dice, creo que puedo haberme contagiado, me voy a hacer la prueba y después quedo con ese resultado. Vilmari, por ejemplo, ¿cuál es el médico que yo debo procurar luego de un resultado positivo? Pues mira, normalmente se supone que tu médico primario sepa dónde te va a enviar si en ese momento él no es un médico que trate al paciente con VIH. Por lo menos te puedo decir que aquí en Puerto Rico hay una lista de los centros donde se puede accesar una vez tú entras VIH en Puerto Rico en Google o donde tú lo quieras poner. Va a haber una lista de clínicas y médicos que te pueden tratar. Pero normalmente pues debes ir a un médico que sepa cómo te va a tratar, qué te va a ofrecer, qué otras pruebas te debe de hacer y que sea un grupo integrado el que te trate, no solamente un médico, sino que tú puedas tener acceso a un psicólogo, a un manejador de caso, a personas que te ayuden en ese proceso que vas a empezar a caminar de ahora en adelante, porque no es el final de tu vida, no lo es, al contrario, es otro proceso en tu vida. Pero pues es bueno que llegues a ese médico que sepa en realidad qué tipo de tratamiento te va a ofrecer y que se ponga de acuerdo contigo para que escojan ambos un tratamiento que tú seas capaz de seguir y que sea el tratamiento que tengas. La adherencia al tratamiento, que es súper, súper importante. Iván, ¿cómo van las investigaciones sobre una vacuna para el VIH? Mira, te voy a hablar de eso, pero necesito de verdad hablarte un poquito otra vez sobre la prueba oral. O la prueba en el hogar, porque necesito que se vea también otra vertiente. Todo lo que mencionaste está perfecto, ideal. Pero también tenemos unas personas que de ninguna manera quieren ir a algún sitio a hacerse una prueba de VIH. Y prefieren en la comodidad de su hogar hacérsela y ellos mismos manejar el diagnóstico, vamos a decirlo de esa forma, pero no se atreven. Y el puertorriqueño es uno de los grupos mayores para eso. El elemento de vergüenza y todo demás no quieren. Porque me van a hacer 20.000 preguntas, porque me las estoy queriendo hacer, o que van a pensar de mí por hacerme la prueba. Y esta es otra opción que estamos teniendo, ¿verdad? Para aquella persona que tal vez nunca va a ir a un sitio a hacerse la prueba, que sabe que la puede recibir en la comunidad de su hogar y realizarse la prueba. ¿Okay? Muy bien, gracias. Ahora voy a la vacuna. Pues mira, la investigación de VIH en cuanto a la vacuna, realmente a este momento podemos decir que no es lo más esperanzador. Me refiero a las esperanzas que habíamos establecido en el 2018 con este cohorte pequeño o este grupo pequeño que habíamos visto de personas que sí le había funcionado la vacuna, pero cuando se fue a actualizar en un grupo mayor de personas, se dieron cuenta que no fue efectiva esta vacuna. Esto no ha detenido, obviamente, el que se realicen las vacunas, se siguen trabajando, pero se están tratando de trabajar otro tipo de vertientes para ver cuál vacuna puede ser efectiva para la mayor población que podría estar a riesgo de adquirir el VIH. Caramba, fíjate que han pasado tantos años. Claro, de todos modos, el tratamiento ha ido evolucionando y según tengo entendido, es más manejable, es un poquito más cómodo, por lo tanto, aumenta la probabilidad de que la persona pues tenga esa adherencia al tratamiento. Uh-huh. ¿Verdad? Correcto, no, las terapias son buenísimas. Y Ivette puede decir eso porque ya las ha probado, como quien dice, todas. Ajá. Antes había que tomar muchísimos medicamentos. Ahora se reducen a cuánto. Se puede, ahora, hoy día, tú puedes reducir tu tratamiento a una tableta una vez al día. Y ya ahí tienes la combinación de tus medicamentos. Pero el tratamiento va a depender de cada persona diagnosticada con VIH y qué puede tolerar y qué se ajusta a su estilo de vida, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor dice, porque en mi caso yo tuve 7 intentos de terapias diferentes, yo era adherente, pero mi cuerpo, yo soy bien delgada, así que mi cuerpo por alguna razón no toleraba las diferentes terapias. No fue hasta uno de los medicamentos que en ese momento había surgido nuevo, que entonces mi cuerpo respondió positivamente y lo toleró, pero eso requirió, fíjate, quizás no era realmente una respuesta física, sino hasta qué punto, y es parte de lo que los médicos, me imagino, digo yo, estoy segura que trabajan con sus pacientes, es hasta qué punto el paciente está listo para comenzar la terapia, porque hay un componente mental
que influye brutalmente en ese inicio de tratamiento. Entonces, okay. yo recuerdo que yo estuve un año sin tomar nada, mis defensas bajando, ya estaba a punto de mi CD4 caer en SIDA, me llegué a bajar a 227 CD4, ya en 200 iba a caer en SIDA, un año sin poder tocar medicamento, porque no toleraba ninguno. No toleraba, mi cuerpo lo que hacía era que me sentía más enferma a nivel de caer en cama. No, pero sin embargo, ese año sin medicamento me permitió con ayuda psicológica poder manejar cuáles eran mis temores, que para mí era increíble, yo que defiendo los medicamentos, yo que le hablo a la gente de VIH, a mí me está pasando esto. Y en ese año hice una conexión espiritualmente conmigo misma y una reflexión, comencé a hacer prácticas de meditación, de llevar journal y buscar y buscar. Y un día, cuando menos esperaba, cuando peor estaban mis resultados de laboratorio, yo pude sentir internamente que ya yo estaba lista. Y llamé a mi médico y le dije, dame los medicamentos, ¿estás lista? Sí. Así que llegué a mi casa y al tercer día oré con ellos, a uno los rotulé amor, a otro paz y a otro alegría. Y así, pues, al día de hoy tengo 1,543 CD4 indetectables. Wow. Ya llevo 10 años con mi terapia. Qué gran testimonio. Es que la actitud y cómo nos acondicionamos mentalmente para todo en la vida, es muy determinante. Y Vilmari estaba sintiendo con la cabeza. A ver, Vilmari, cuando estaba hablando Ivette, supongo que es que ha sido tu experiencia con muchos pacientes. Sí, es bien importante el hecho de que tú busques que ese paciente se sienta cómodo con su tratamiento, que tú lo dialogues con él. No es como nos enseñan a los médicos muchas veces en la escuela de medicina que yo te voy a decir que te vas a tomar esto y esto es lo que te vas a tomar. No, esto es un proceso en el cual tú tienes que trabajar con tu paciente. Tienes que hablar con él, ver qué cosas a él le preocupan, ver cuán preparado, como dice Ivette, está esa persona para tomar ese medicamento, porque no es un medicamento que vas a empezar a tomar hoy y mañana lo puedes dejar y pasado lo vuelves a tomar y de aquí a 2 semanas lo vuelves a tomar y lo vuelves a dejar, porque vas a empezar a crear resistencia y tú mismo te vas a estar cortando muchas oportunidades. Uh-huh. Porque al momento hay muchos medicamentos, pero si creas resistencia a un medicamento, y puedes crear resistencia a muchos otros medicamentos de esa misma línea. Sí. O sea, que no es que tiene infinidad de posibilidades. Pero es bien importante el que ese paciente esté preparado para aceptar ese tratamiento. Actualmente tenemos otra línea también que nos la da el CDC y que nos la dan los institutos de salud, que es el comenzar el paciente rápido. Lo cual es muy bueno, porque una vez ese paciente se diagnostica, tú lo empiezas. Pero dentro de ese empezarlo rápido, que le estás salvaguardando lo que son sus defensas y ayudándole a que esa carga viral no suba muchísimo o disminuya de donde está, tienes que saber si ese paciente en realidad, o debes de saber, no tienes, debes de consultarle si él está preparado para tomar esa pastilla todos los días. ¿Cuán seguro se siente él y cuánto apoyo él necesita? Porque volvemos a lo mismo. Siempre es bueno que ese paciente tenga una red de apoyo, no solo su médico, toda la gente que trabaja en esa clínica donde él está asistiendo, y también a alguien, por lo menos una persona, que sea de su confianza, que tenga ese apoyo. Es como un acercamiento muy humano, fíjate, yo pensé que aquí a lo mejor a veces se podía recurrir a, te lo tienes que tomar y cuanto antes, porque si no te vas a complicar y todo se va a poner peor, o sea que nada, evitar ese tipo de tono, de discurso alarmista, ¿no? Yo creo que es una de las vertientes que depende del tipo de paciente con el que tú te encuentres. Porque yo igual que puedo ser muy sweet, y Iván te puede dar fe de eso, puedo ser bien áspera y decirte, ¿sabes qué? Si no te lo tomas, no vas a mejorar y esto va de mal en peor. Pero también tienes que ver ese lado humano de, dime cuán preparado tú estás, dime qué tú quieres hacer. ¿Sabes? Porque por más que yo haga por ti, te dé el mejor medicamento, si tú no estás preparado, no vamos a hacer nada. Aquí yo creo que quisiera que Iván también nos hable un poco de, o ampliar un poco de la experiencia de Ivette sobre complicaciones que pueden surgir, porque el paciente tiene que estar educado, informado,
y consciente de a qué es lo que se enfrenta en términos de complicaciones o reacciones del cuerpo. Porque tal vez si no lo sabe y le toma por sorpresa, puede que sea más probable que abandone ese tratamiento. Correcto, fíjate, y Beth trajo dos puntos que son extremadamente importantes y neurálgicos en el tratamiento de VIH. Y tal vez el primero que te puedo mencionar es saber lo desventajados que somos los hispanos, que somos los latinos y que somos los puertorriqueños en el elemento de investigación sobre VIH. Me explico. Hoy en día, tratar de conseguir que una compañía farmacéutica traiga una investigación a Puerto Rico para un producto para manejar el VIH es casi un milagro. O sea, es rarísimo. Ocurría cuando teníamos el principio de la epidemia. Puerto Rico, obviamente, era una de las áreas que tenía una mayor incidencia, una población alta en usuario de drogas y que estaban buscando, y ahí sí se conseguía. Hoy en día es bien difícil. Y se sabe que el metabolismo, la genética, la forma como puede funcionar un medicamento, la dieta de un puertorriqueño es totalmente distinta y son factores importantes en un tratamiento. Entonces, como decía Ivette, yo me tomaba este medicamento y me siento enfermo. Hay muchos factores que tienen los pacientes cuando toman los medicamentos, ¿verdad? Y en investigación los podríamos identificar, pero nuestra población no está representada. Y te digo nuevamente, es una de las desventajas que tenemos. Y como tú mencionas, es terrible, de verdad. Y es algo que se tiene que trabajar a nivel de la nación completa porque es necesario que la población hispana esté bien representada en todos estos estudios. El otro detalle que trae Ivette realmente es la parte más bonita de manejar el VIH desde mi punto de vista, que tal vez, como menciona Vilmari, la parte de esta hora de que tenemos un rapid start o comienzo bien rápido de tratamiento, lo cual sí es importante porque es un elemento que nos ayuda a disminuir nuevas infecciones, pero este elemento de que el paciente realmente esté preparado para tomar medicamento. Uh-huh. El que te dé un diagnóstico no quiere decir que tú estés preparado. O sea, el que uh-huh. a ti te compren un piano y te lo pongan en tu casa no quiere decir que tú sabes tocar el piano. El Exacto. piano llegó ahí, pero no lo sabes tocar, tienes que tomar clases y tomar. Lo mismo pasa con el diagnóstico de cualquier condición, pero específicamente del VIH, cuando estamos hablando de una condición crónica que tienes que tomar medicamentos de por vida y que es importante que te mantengas no detectable para no transmitirle a otra persona y para tú estar saludable. Y eso es algo que es necesario internalizar, y eso no se internaliza de un día para otro. Por lo cual, el poder trabajar con el elemento del sentimiento, del conocimiento, y desde el punto de vista clínico, el poder nosotros, con anticipación, dejarle saber al paciente, mira, vas a tomarte este medicamento. Puede ser que en las primeras semanas puedas sentir dolor de estómago, diarreas, náuseas. Ya con tú simple, sencillamente decírselo. Ya uh-huh. con eso tienes ganado más del 50% de la adherencia, porque cuando me ocurre, dice, ok, mi médico uh-huh. me lo dijo, no hay ningún problema. Y a veces, en el rápido llevar del cuidado clínico, se olvidan esos detalles que son bien importantes. Y te puedo usar tal vez un ejemplo externo a esto. Lo más típico, cuando alguien va a una sala de emergencia y está enfermo, y le vienen y le administran un Vicilín intramuscular, y pues, como me administraron algo, y siempre la mentalidad de puertorriqueño es que siempre que sea inyección o por vena, me va a funcionar rápido y súper bien. Pues dicen, pero a las 24 horas todavía tengo fiebre, no me está funcionando y vuelvo otra vez a la sala de emergencia o vuelvo a otro médico porque lo que me dieron no sirve. No, el médico debió de haber tomado literalmente un minuto para decirte, este medicamento que te administré te va a funcionar, pero va a tardar 72 horas en funcionar. Por lo cual, por 72 horas todavía vas a tener fiebre, sigue tomando tus medicamentos contra la fiebre y vas a ver que en 72 horas te va a bajar. Y ese elemento de educación que viste me tomó menos de 30 segundos poderlo explicar. Claro, claro. Elementos que son importantes para que entonces el paciente tenga mejor educación y se pueda empoderar de lo que es su tratamiento. Ay, gracias, Iván, por compartir esa información que me parece tan... Son detalles, pero que hacen una gran diferencia. Por otro lado, están entonces organizaciones como APIA, correcto, Ibe, APIA. Y con doble P. Exacto, que también están ahí para dar ese apoyo, y en el caso tuyo específico, bueno, que muy generosamente compartes tu testimonio y tu experiencia, pero das esperanza también a las personas que estén dando traspiés con los tratamientos. Como bien menciona el doctor, la palabra empoderamiento es parte de lo que hacemos en APIA, poder proveer las herramientas a las personas que viven con VIH para que puedan empoderarse en su cuidado de salud. Nosotros, parte de lo que ocurre especial en VIH, porque créeme, llega un momento
en que tú te sientes, o sea, yo, todo ser humano es especial, pero cuando tú tienes un diagnóstico de VIH, es real, porque, y lo digo que es real porque ha sido mi vida, lo que en un momento yo vi como una desdicha se convirtió en una bendición. Y la bendición es que llega el momento en que tú puedas estar para el servicio de otro a base de tu testimonio de vida y de tu experiencia. Y eso es parte de lo que comparte Apia, porque en Apia todos somos afectados por VIH. Así que estamos personas con VIH apoyando a otras personas con VIH. Y nuestro equipo multidisciplinario de cuidado de salud se convierte en una familia extendida. O sea, yo llevo con mi médico, yo llevo 28 años diagnosticada y llevo con mi médico unos 24 años. Y no, o sea, es mi amigo, es mi psicólogo, es mi todo. Así que bueno. Nosotros buscamos que como Apia, las personas con VIH puedan ver en sus médicos un aliado, ¿verdad? Para ellos poder tener esa calidad de vida que ellos quieren en ese momento. Y no es como que el médico es el responsable de mi cuidado de salud, ¿no? Yo tengo un rol activo en mi cuidado de salud, porque como yo siempre digo, el médico me puede dar el medicamento no se me mete solo a la boca y yo lo trago, requiere de una fuerza interna de mi parte. Y el médico, pues muchas veces con esa educación, que no, ellos no se limitan solamente de educación, si lloramos, mira, es que, porque ya nos conocen, por ejemplo, mi médico sabe que cuando yo lloro, y ve, acuérdate que tú, que conoces mis debilidades, pero también conoces mis fortalezas. Y entonces, bien. Parte de lo que nosotros buscamos en Apia es que las personas con VIH puedan tomar ese poder en su cuidado de salud junto con su médico, igual que hay otros servicios, no solamente el servicio clínico, hay servicios de apoyo que son necesarios, espejuelos, que si ayudas para el pago de luz. Y entonces Apia ya tenemos una información y le canalizamos dónde pueden acceder a esos otros servicios. Excelente, o sea que es un apoyo completo. Vamos a hablar un poco de estadísticas, si es posible, cuáles son los datos para hacer referencia que tenemos al alcance. Recuerdo que hace unos pocos años se estaba, en relación al VIH, se estaba advirtiendo que había aumentado el contagio o estaba aumentando el contagio en población joven, en personas jóvenes, porque pues no se estaban protegiendo, como que hubo un descuido en términos generales, ¿no? En los seres humanos en términos generales, pero lo que se estaba observando era eso, más contagio en personas jóvenes. ¿Qué datos tenemos que sean bastante confiables que tenemos al alcance? Actualmente las estadísticas en Estados Unidos nos dicen que los contagios siguen estando en la población mayormente de 24 a 35 años en primer lugar. Y en segundo lugar, la población que viene de 16 a 24 años. ¡Wow! Sí, que seguimos teniendo alza en la población joven. Uh-huh. Contando esto que una de cada 7 personas puede tener VIH y esa persona no saberlo. Uh-huh. Eso es en cuestión de Estados Unidos. Nuestras estadísticas son más o menos similares, pero nuestra población aún sigue teniendo un alza en lo que son pacientes usuarios de drogas intravenosas. Y la población joven, pues obviamente nosotros siempre hemos pensado que esto tiene mucho que ver con que esa población joven no vio lo que era el VIH en un momento dado y que ellos piensan, como bien dijimos ahorita y estaba hablando Ivette, que con una pastillita pues estamos felices y si me contagio con esa pastillita voy a vivir el resto de mis días. No piensan que eso tiene otras situaciones, otras complicaciones, como que esa pastillita no la vas a poder dejar de tomar. O sea que en cuestión de eso, las estadísticas siguen estando más o menos el alza en la misma, en el mismo margen de edades. Ok. Iván, ¿querías comentar algo sobre esto? Sí, déjame abordar un poquito de lo que habla Brismari, especialmente la parte de los usuarios de droga. Aunque hoy en día el número de mayores casos en Puerto Rico, lo que se llama la incidencia, al igual que en Estados Unidos, son los hombres que tienen sexo con hombres. Cuando hablamos de los usuarios de droga, Puerto Rico sigue siendo el territorio de la nación americana que tiene el número mayor de casos nuevos, el porcentaje mayor de casos nuevos de infecciones de VIH por uso de droga. De cuando comparamos con, vamos a tomar Florida, el porcentaje de pacientes que adquieren VIH en el 2019
por uso de droga, aproximadamente es un 7%. En Puerto Rico es un 19%. Wow. Y ese es el detalle que hablamos de que, aunque el número mayor de incidencia sigue siendo los hombres que tienen sexo con hombres, los usuarios de droga también están adquiriendo el VIH. Y ahora con la crisis del opioide, ¿verdad? De todo esto que hay, del abuso del opioide, la sobredosis y todo demás, el intercambio de jeringuilla es la causa más fácil de poder adquirir el VIH en esta población, obviamente, que comparte las jeringuillas con un paciente positivo con uno negativo. A veces cuando está en el uso de drogas no son adherentes. En cuanto a las edades, tal vez, no sé si es un elemento cultural que tenga que ver con ir al médico, hacerse las pruebas, el que yo me debo de chequear, pero en Estados Unidos, en Continental, como mencionó Vilmary, típicamente los casos nuevos siempre tienen un boom mayor entre los 15 y los 24 años. Eso es donde hay el número mayor de casos nuevos. Pero en Puerto Rico es de los 25 a los 34 años. Tenemos 10 años de atraso, como quien dice, en eso. Un bias personal, digo que es que los jóvenes, muchos de ellos, no le importa ir al médico, no le interesa hacer una prueba. Si no me lo ofrecen y te digo que sí ahora, pues no me la hago, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que uno de mis casos nuevos más recientes, de hace 2 meses, tiene 17 años. Tenemos que entender que nuestra población joven está activa sexualmente. Como dicen, piensan que con una pastita me lo resuelvo todo. No vivieron la etapa que nosotros vivimos en el 90 con el VIH y lo que vimos y todo lo demás. Y como ven que tenemos medicamentos tan buenos y tan efectivos, dicen, eso no va a dar. Pero si hablan con alguien que tiene el diagnóstico de VIH y le preguntan, si tú tuvieras la oportunidad de no tenerlo, ¿no lo tendrías? La gran mayoría te va a decir, sí, preferiría no tenerlo. Claro, definitivamente. Aquí quisiera también un poquito de comentario de parte de Ivette, porque estas son las estadísticas y nos estamos enfocando, ¿verdad?, en una población con unas prácticas que los ponen en riesgo, pero me imagino que quiere decir, ojo, a lo mejor tú no estás ni usando drogas intravenosas y tú no eres un hombre teniendo sexo con otro hombre, pero realmente cualquiera lo puede adquirir. Un virus que no lo vemos, cualquiera lo puede adquirir. Correcto, esa fue mi situación, aunque yo fui diagnosticada en el 1992 con 8 meses de embarazo. Cuando a mí me dan ese resultado positivo, lo primero que yo le dije al médico, no, a mí no me puede estar pasando esto, esto le pasa a otra gente, a mí no, yo no, ni cigarrillo fumo, ¿ves? Y entonces, en esa época era de unos grupos determinados, y creo, ¿verdad? O sea, se creía que era uno, me corrijo, de unos grupos determinados en mi mente, ¿no? Pero ciertamente a cualquiera le puede pasar. Yo siempre trato de que cuando comparto mi testimonio poder llamar la atención hacia las mujeres heterosexuales, porque a veces no se sienten apercibidas. Entonces, todavía el VIH, que el mayor peso de las personas con VIH es el estigma, pues como condición de salud carga ese estigma, que es el que obstaculiza, el que está en el medio para que algunas personas puedan tomar la decisión de hacerse la prueba y para que aquellos que están diagnosticados de VIH, pues busquen tratamiento. Entonces, cuando las mujeres sienten, pues mira, yo estoy casada, yo tengo mi esposo, yo me casé, yo tenía a mi esposo, y sí, y me pasó, ¿ves? Entonces, necesitamos que las mujeres puedan darse por apercibida. Hacerse la prueba de VIH no significa que tú tienes una desconfianza con tu pareja, no es un juicio a tu conducta, se trata de un asunto de salud. Entonces, muchas de las mujeres son diagnosticadas precisamente en embarazo. ¿Por qué? Porque es donde el médico en su cuidado prenatal le envía a hacer la prueba de VIH, pero antes de eso, pues, se sienten que no están a riesgo, porque tengo un esposo, ¿ves? Pero no pensamos en cuáles fueron las relaciones o las conductas anteriores a mi esposo, yo casarme con él, o las que yo como esposa tuve antes, ¿verdad? De ser su pareja. Cuando vemos las estadísticas de los casos acumulativos en Puerto Rico, la diferencia entre los casos de hombre sexo con hombre y de mujeres heterosexuales es de 2,000 casos. ¿Ves? Y entonces siempre estamos socialmente la gente relacionando VIH con comunidad gay, hombre sexo con hombre, pero hombre sexo con hombre no es solamente comunidad gay, incluye también a hombres
heterosexuales que en algún momento tuvieron una relación sexual con alguien de su propio sexo. Entonces, yo siempre digo, claro, las estadísticas siempre van a reflejar un aumento en personas de la comunidad homosexual, porque tengo que reconocer que es la comunidad homosexual quien más tiene apertura a realizarse la prueba de VIH, ¿verdad? Es más colaboradora. Es más, colabora a dejarla que en sus lugares de encuentro social se realicen pruebas. Ahora, vete a un lugar social donde la comunidad heterosexual va a bailar, va a tomar y diles que te dejen hacer la prueba de VIH. ¿Ves? Uh-huh. Entonces hay más apertura dentro de la comunidad homosexual a realizarse la prueba y a facilitar. También están más educados. Gracias, Ivette, por ese comentario. Aquí ya recapitulando, y de nuevo, como tenemos la conversación en el marco del Día Nacional de Hacerse la Prueba de VIH, Iván y Vilmari, ¿ustedes recomendarían que quizás toda persona se haga esa prueba periódicamente, cada 6 meses, una vez al año, aunque considere, aunque de momento diga, yo no creo que sea alguien que esté dentro de la población de riesgo? Mira, vamos a ir primero de la teoría escrita a la realidad de vida. La teoría escrita, toda persona que tenga de 13 años en adelante debe realizarse la prueba de VIH, aunque sea una vez en la vida. Esas son las guías del CDC. Están otras guías que dice, obviamente, que no solamente una vez en la vida, sino obviamente si entiendes que has estado a riesgo en cualquier otro momento. Cuando vemos a la data en Puerto Rico y vemos lo que pasa y vemos la clínica real, yo te diría, hazte la prueba de VIH todos los años si quieres. Hazte la prueba de VIH antes de comenzar una relación. Hazte la prueba de VIH después de terminar una relación. Uh-huh. Nunca sabemos qué es lo que pasa con quien está con uno. Y como dijo Ivette, una palabra bien bonita, no es desconfiar, hay que ser realista. Tú no estás 24/7 con tu pareja y no sabemos qué es lo que está pasando. Y es algo tan importante tú cuidarte y tú chequear qué está pasando tu salud, porque eso es una forma de tú tomar posición, ¿verdad?, de la importancia que tiene tu salud. Así que la prueba de VIH, tal vez vamos a tomar esta rutina de sí, vamos a hacerla todos los años. Mira, una de las mejores ventajas, todos los planes médicos la cubren sin ningún tipo de costo, no tiene copago. Obviamente, más existen diferentes instituciones que la hacen sin ninguna relación con el plan médico y todo demás. Así que es una prueba que está disponible, bien fácil de hacer. Y es importante que de verdad, como decía la guía del CDC, aunque sea una vez en la vida, nada más te la haga. Pero si te la puedes hacer más, mucho mejor. Vilmari, ¿cuál es tu recomendación? Pues mira, yo siempre que hablo con algún colega o con los mismos pacientes, le digo, te voy a mandar a hacer la prueba de VIH. Muchos me dicen, ¿pero por qué, doctora? Y yo digo, porque lo que me enseñó Iván, estamos vivos y respirando. Así que todos estamos en riesgo, aunque sea alguna vez, porque tú sabes de ti, pero tú no sabes de tu pareja. Tú no estás 24/7, tú no sabes con quién estuvo esa pareja antes de ti. Y antes de tú, nosotros podemos preguntar muchas cosas antes de entrar en una relación, pero nunca preguntamos sobre la vida sexual de esa persona antes de entrar en una relación. Y aún si preguntamos, tal vez esa persona no va a revelarlo todo. ¿Qué certeza tenemos que de verdad eso es cierto? Uh-huh. O sea, que esa prueba, por lo menos mi doctrina, con los estudiantes que pasan por mí, con mis propios pares, por lo menos envíasela a hacer una vez al año a tu paciente. Sí. Si no la envías a hacer porque no sabes qué vas a hacer luego, puedes llamarnos, nos preguntas, cualquier duda aquí estamos. Pero la recomendación para todo el mundo es que por lo menos una vez al año la hagas. Qué bien. Gracias a los tres por su disponibilidad. Han hecho unas aportaciones maravillosas a esta conversación. Y asimismo, como iniciamos cada uno presentándose, vamos a despedir cada uno diciendo dónde los pueden contactar. Vamos a comenzar con Vilmari, que habías dicho que tenías tu oficina, pero también como presidenta de Puerto Rico HIV Treaters Association, Vilmari. La Asociación de Médicos Tratantes de VIH de Puerto Rico. Muy bien. Pues a mí me pueden contactar bien sea en mi oficina o me pueden contactar también en el centro que es donde mayor tiempo estoy, que el número es 787-876-2042, la extensión es la 233 o la 261, que es la de nuestra manejadora de casos allí, que también los orientamos, si no están cerca de nuestra área, los orientamos a otras áreas donde puedan trabajarse y donde puedan ayudarse a los pacientes, tanto como a cualquier médico que tenga alguna duda. ¿Tienen página web o en las redes sociales? Ahora mismo la asociación no tiene página web,
Pero se pueden contactar conmigo y cualquier cosita, trabajamos a través mío. Excelente. Iván, Centro Ararat, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuántas clínicas son? No es más de una. No, sí, tenemos más de una. Tenemos 4 clínicas de medicina primaria y 2 clínicas adicionales de servicios especializados para un total de 6 clínicas y 2 farmacias, ubicados en Ponce, Juana Díaz, Arecibo y San Juan. ¿Verdad? Nos pueden conseguir, tal vez uno de los números del cuadro es el 787, el 497-0800, pero también quiero aprovechar, ya que estamos hablando para el día de hacerse la prueba de VIH, este año nos unimos a la campaña junto con el CDC de enviar pruebas rápidas orales de VIH al hogar para las personas que así lo deseen y pueden solicitarlas a través de nuestra página web, que es protegeloqueamas.com. Protegeloqueamas, porque si tú proteges a ti mismo, tú proteges lo que te amas, ya sea a ti, sea a otra persona, protegeloqueamas.com. O también al número celular pueden llamar al 787-236-4330. Esa es la línea dedicada que vamos a tener para que puedan solicitar las pruebas de VIH y también puedan solicitar cajitas de condones, lubricantes y todo demás, porque el aislamiento es físico, pero no es social y sexual. Así que... Ah, sí. Gracias, Iván. Excelente. Y Beth, entonces, Apia con 2P tiene presencia en las redes sociales, ¿verdad? Una página en Facebook. Claro que sí. APIA, Asamblea Permanente de Personas Afectadas por VIH, aparte de orientar a las personas con VIH sobre dónde acceder al servicio, también hacemos abogacía, advocate. Defendemos los derechos de las personas y podemos orientarles de qué leyes existen para protegerle, por ejemplo, en el área laboral, en la no discriminación. Pero para cerrar el tema con relación al día de realizarse la prueba de VIH, es importante que las personas puedan saber que I es igual a I. Eso significa que indetectable es igual a intransmisible. Quiere decir que una persona que tiene diagnóstico de VIH, que está en tratamiento y que está por 6 meses en estado indetectable, no transmite sexualmente el virus. Uh-huh. Eso debe de promover y fomentar y que más personas vayan a realizarse la prueba, porque el primer paso para lograr estar indetectable es conocer tu estatus en relación al VIH. Excelente, Ivette. Gracias por recordarnos eso. Gracias de nuevo a los tres. Y a la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública, saben que hay ayuda disponible, así que vamos a utilizar estos recursos que son muy valiosos. No tenemos por qué tener una pobre calidad de vida. Hay muchas opciones, vamos a utilizarlas y esta conversación, compártanla, que yo sé que va a beneficiar a más gente además de ustedes. Gracias por su sintonía, será hasta la próxima. Bye bye.